Estamos con el general Aguilar Godoy. General, ¿cómo quedaría esto aquí en Tocoa, Colón? ¿Quedaría con salvoconducto, con el permiso? Hasta el momento la normativa jurídica establece un salvoconducto. Las personas de Colón dicen que van a venir a tratar de que el salvoconducto sea derogado, pero es una facultad que no le corresponde a la Policía Nacional. Simplemente vamos a cumplir lo que la ley dice, y la ley dice que se tendrá que dar una autorización, y esa autorización es un salvoconducto que es gratuito y en línea. ¿Cuál será la dinámica a utilizar, general, para que puedan adquirir este salvoconducto? Es facilísimo, solo tiene que meterse a la página de la policía, policianacional.gob.hn. Van a ir a una pestaña que dice servicios policiales y ahí dice salvoconducto, y van a seguir todo el procedimiento, que es sumamente fácil. Es gratis, no se les cobra ni un 5, y ellos ya cuentan, ellos van a después a tener una cuenta propia de ellos, de la policía, y van a poder hacer todos los salvoconductos, y ellos los van a descargar en línea, los pueden imprimir y los pueden llevar donde ellos quieran. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? ¿Esta disposición es cuánto tiempo, señor? Ok, lo hicimos por un año, pero estamos viendo la posibilidad que a la persona que viva en Colón se lo sea por el tiempo por el cual tenga vigencia el carnet de portación de armas. De su parte, ¿no está de acuerdo usted con esa ley, verdad? No, yo no estoy de acuerdo con el artículo, con el decreto 117-2012, que es cuando lo prohibieron, porque no nos sirvió para nada. Lo que nos sirvió es para tener 663 armas que tengo que devolver, para eso nos sirvió, pero no redució la incidencia criminal. Con el actual sí estoy de acuerdo, porque nosotros expusimos, nosotros como Policía Nacional, la problemática agraria que existe, la situación de las drogas y los cultivos que hemos encontrado. Y hay otra situación: Colón es un departamento vasto, y aparte que es un gran departamento, es muy productivo al país. Entonces hay que darle la seguridad a la población. ¿Y la presencia policial que se tomaron antes con esa de ahora? Antes, a las personas jurídicas solo eran las que se les podía dar salvoconducto, no a las personas naturales. Usted las encontraba, las personas naturales, en la calle, y usted les tenía que decomisar el arma. En Colón solo existen 3.306 armas registradas en el departamento. ¿La presencia policial se va a mantener en este departamento? Se va a mantener, y ahorita vamos a remodelar la estación policial para albergar más policías. ¿El índice de muertes por arma de fuego? ¿Se va a poder controlar de quiénes sí se pueden llevar el permiso? El salvoconducto es un documento en el cual intrínsecamente va definido quién es la persona que va a apartar esa arma. ¿El índice de muertes por arma de fuego, cómo está en Colón? En Colón, cuando se implementó en 2012, que se implementó ese PSM, habían 272 muertes, y en la actualidad hay 132. General, ¿cómo queda aquellas personas que pasan por tránsito por estos? No, sectores? Ellos van a sacar el mismo salvoconducto, van a pasar por Colón y no van a tener ningún problema, y va a durar un año. De Olancho a Ceiba, de Olancho a Ceiba. Crimen organizado en este sector de Colón, ¿van a trabajar para desarmar a todas estas estructuras criminales que están ahí? Toda persona que ande ilegalmente su arma va a ser requerida, y se va a hacer el procedimiento que la ley establece. ¿Qué pasa en Taujica? ¿Qué es lo que pasa en Taujica en la toma? No. Hubo situaciones en las cuales se hizo uso de la fuerza de acuerdo a la Constitución de la República. General, bueno, se ha presentado una denuncia, ha trascendido que oficiales de la policía, aprovechándose de todo lo que está sucediendo en Colón con este decreto que prohíbe la portación de armas, están pidiendo parcelas de tierras ahí para que les... No, eso fue una denuncia que pusieron ellos. No, creo que está haciendo mal la pregunta. Don Renato vino y leyó del celular de uno de los señores de Colón que en tiempo atrás un director de la policía le pidió una parcela de tierra. Lo invito a que se meta a la página de la policía y va a encontrar el salvoconducto. No sé si la computadora suya le va a pedir dinero, pero es totalmente falso que nosotros estemos pidiendo. Él dijo que fue un director. Ustedes métanse, les pido de por favor que se metan a la página de la policía y ahí van a encontrar el salvoconducto. Es gratuito, totalmente gratuito. Por eso lo puede hacer desde cualquier parte del mundo. Entonces nosotros evitamos y somos muy transparentes. Para portar armas desde hace mucho tiempo. ¿Cómo van a hacer ellos para tener este permiso? Eso también lo preveímos. ¿Qué sucede? Hay personas que están en Colón y tienen que ir a Tegucigalpa. Ellos vienen y sacan su salvoconducto, se los va a dar por el determinado tiempo, ahorita en este momento de un año, van al Banco Atlántida, pagan su renovación y con eso pueden venir a Tegucigalpa. No tienen ningún problema. ¿Este decán de Fausto Cali fue pelea de bolos? Mire,
creo que están tomando mal la situación. El derecho penal es personalísimo. Don Fausto Cáliz no tiene nada que ver. Quien hizo esa problemática es el oficial de la policía de apellido Ferrufino. No tenía nada que ver, andaba en su tiempo libre, fue a beber. Es como que usted, en el medio de tu comunicación que usted trabaja, yo no le puedo echar la culpa al gerente porque usted venga en estado de ebriedad, en un momento que está fuera de sus funciones, a hacer una actividad. El derecho es personalísimo y el oficial tiene que pagar. El único responsable es ese funcionario policial. ¿Se puso ahora a disposición de las autoridades? Nosotros desde el primer día que supimos, nos dimos cuenta quién era la persona. Hizo todo el procedimiento que la ley establece y él está remitido ahorita en Támara. General, en este tema de Colón, precisamente los acuerdos que se han llegado, los que buscan los pobladores, es una derogación total de este decreto, pero en vista de que no hay lo mismo, ¿los salvoconductos sería una solución a esta problemática? Mire, lo que van a con el salvoconducto es que les den permiso de portar el arma, es lo mismo. No tengo ningún inconveniente, pero yo no hago la normativa jurídica. A mí me la dan y yo la tengo que cumplir como funcionario policial. ¿Y qué va a pasar con los grupos campesinos? Porque ellos están bien armados, general. El que ande ilegalmente con PCM, sin PCM, la ley establece dos funciones especiales. La persona que sacó permiso de exportación y los que andan armas ilegales. El que anda arma ilegal va a ser procesado. Estos dos capturados por la muerte de esta empleada doméstica en Montefresco, ¿eran pareja de la muchacha? Me voy a reservar que ya fue capturada la persona, fue remitida y está en el procedimiento investigativo. ¿Qué abordaje se le está dando a los hechos violentos que se cometen en contra de personas campesinas o líderes campesinos en ese sector precisamente de Tocó? No, se le da un tratamiento igual que a todas las demás muertes de los hondureños. Todos tenemos, en este país no hay privilegios ni por raza, religión ni nada. ¿Se le da alto? ¿Móviles? Sí.